tal vez ahí creo que tal vez está equivocado, porque a ti en principio tal vez te dije, va, no, no, yo no siento nada por vos. O sea, físicamente yo te digo, te ves bien, sos guapo, no te voy a mentir, pero eso se lo digo a cualquiera y es cierto. Va, pero eso es bastante, porque... que mires guapo a una persona no, o bonita es que en el caso de las mujeres. No importa. Pero es que mire, yo sí. ¿Cómo no? Tiene mucho que ver. Yo veo guapo a Tico y le digo, sos guapo, te ves bien, pero no quieres tirar. Pero ¿por qué no te he tirado la onda tal vez? Es que sí, como un halago. Sí. Porque ¿quién va a negar? Creo que no. Por ejemplo, si alguien se... Si digamos que usted se pone un pantalón, va, y alguien le dice, mira cómo me queda bien, cómo me veo. Se ve guapo, no se lo hagan así porque... No, pero... Pero una cosa es que bien vestido mira guapo la persona y otra cosa es que andes como andando te ve guapo, sí, es porque ya te no llama. Yo siento de mi punto de vista desde que una mujer diga que es guapo un hombre es porque le llama la atención. Exacto. ¿Verdad? O sea, yo lo que digo, mira, yo lo que digo que es un primer paso, eso es lo que yo digo, un primer paso. Una cosa es ver bien a la persona y otra es que le guste. A mí no me gusta. Ella está diciendo guapo, o sea, está diciendo prácticamente me llama la atención. Entonces ya dijo. Ya. Mira la cara que hizo la Nayeli, don Pey. No. Es que me asustó la cámara. Yo veo guapo. Vaya. Vaya, es un paso, vaya. Es una pauta. Es que digamos, yo puedo decir la Nayeli si es guapa. Yo lo digo. Pero ya es guapa. Diferente. Si lo dijera la Alejandra, podemos decir ya es una pauta. Vaya, por eso. Solo porque es mujer lo ve diferente. Sí. Va a venir la mexicana y le vaya, va a decir. Vaya, vamos a cambiarlo, pues. Vamos a cambiarlo, pues. La Bessie ahorita está diciendo es guapo, pero siempre ha dicho me gusta. ¿Quién? Tico, me llama la atención, lo has dicho antes. Sí, lo has dicho. Sí, lo has dicho, lo has dicho. Cuando di... no, 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 no. Cuando fuimos a trabajar allá, que andamos en la calle, en la que íbamos a hacer donde... Sí. Vaya, esa vez, si estábamos grabando y usted le dijo, deja el show afuera, le dijo, sí, dijo, me parece guapo, me llama la atención, me gusta, dijo. Sí, dijiste. Ajá, vaya, entonces, para, en tu caso, para no alargarnos, para mí es un primer paso. Primer paso. No estoy diciendo que eso signifique todo. Un pasito, así ve. Un pasito de bebé, pues vaya. Ajá. Ya no tiene nada. ¿Quién se quedó? Voy. Ya, sí, ella va. Entonces, tampoco quiero que llegues, o sea, te soy muy sincera y tampoco quiero que llegues al punto de que, o sea... Ay, es que quiero no sé, decírselo, pero no quiero decirlo solo bombazo. Decílo, porque me voy a mejor, escuchar es mejor. Muy pésima, tal vez. ¿Cómo que nunca me has hecho nada así? Dale. Diablo, te he dicho, pero dale. Dale. Siempre se lo decía así hasta de como nosotros. Vaya, pues, lo que queremos saber si han cambiado la perspectiva o como la forma de cómo ves a ti Cobo, o si permanecen iguales o peores. Eso. Igual. Porque, o sea, igual va porque a mí no me atrae, o sea, no me atrae para, o sea, como, ay, no me gusta. No me para gusta, una relación. No me gusta. Y yo lo veo como un amigo, como, ay, más de los de aquí va. O sea, si, ¿sabes? No sé, yo quizás tengo esa mala costumbre o costumbre de que cuando yo estoy rodeado con los mismos de siempre y los paso todo, yo no lo veo como algo más, yo lo veo como una familia. Y es por lo mismo, por la convivencia que hemos tenido, va. Y yo tampoco quiero que vos vayas a confundir eso de que tal vez Lisa diga, perdón, mirala, decidiste hacer lo otro, mejor espera que salga de mi boca, no de la boca. Pero Achuga, le has dicho de que si fuera un poquito más maduro que vos, achugártelo. Pues sí, pero, bueno. Otra cosa, anda buscando. El menú es como la manzana. Bueno, ahí es. Es como una, como una presa para boba. Yo te conté todo. Soy carne. Voy a buscar el baño. Carne de primera, ¿y qué es? Vas a ser bagazo, ¿no? Pero vas a ser bagazo, ¿no? Como vaya, ajá. Vamos, pues sí. Pero sí, o sea, yo te digo, mi
y o sea, no esperes de que, vaya, yo digo esto, vaya, y ojalá que no vaya a cambiar de esto, porque digo, va, ahorita, o sea, vos no me gustás, no me gustás, pero eso no significa que me caiga mal, o que te vaya a ver mal, o sea, no va, o sea, sí hay cosas donde me caen mal, pero son cosas mínimas que tal vez haces. Es casi todo. Y no, no es casi todo, porque tampoco soy una persona, no, puedo no ni tengo sentimientos a veces negros. Yo no puedo ni volver a respirar en tu dirección, ¿sí? Porque, ¡ay, tico! No, tampoco exageres, no, tampoco. ¿Será que es amor eso? No, puede no, ser. ¿O está creciendo? Algo, algo. ¿A Tico le crece cuando la mira? Ah, bueno, no, ahí es no que, sé es yo. Que, es que no yo sé. Siento que algo impide todo esto, yo sé, lo siento como... El orgullo. Siente. ¿Está enamorado? No, es que yo no, es que no, yo no estoy orgullo. Enamorada. Y pues, ah, bueno, sí, pero... No, pues, yo no estoy enamorada. Yo no le digo nada que ay sale ahí moviendo todo. Ajá, pero yo no estoy publicando nada. Sí, ay Camila, te amo. Yendo, manejando iba. Manejando iba en mi carro en la Sorento disque a arreglarle no sé qué. Y a ver a la mujer allá, a la invisible. A ver a la mujer allá, la invisible. Y después publicando. Ay, Camila, cuánto te amo. Se fue como a las 10 y una apareciendo como a las 9 de la noche. O sea, que fue capaz de bonito. Y solo por ir a cambiarle un sensor a la camioneta. ¿Y por qué no manda otro? A ver si va entonces. Sí van, sí van, papá. Sí van. Sí van, la Diana va, la Johanna va, el Diablo va, el Pei va, la Chiclín va, el Sapo va. Y así alita, ¿qué es lo que pasaba con Búfalo? Búfalo. Pero estamos hablando aquí del amor, que imagínate publicando vos. Te amo, Camila, me la pasé bien contigo. Eso es lo que está diciendo la Bessie aquí, en los celos, ve. Me reprochan que yo soy la mala y la mala y la mala. Ajá. Que cambio, que veas. Con su hija, lo siento mucho, pero yo no le debo nada a usted, ¿o sí? Sí, me debo. Entonces, ¿por qué me reclama usted a mí? Yo solo te dije. Ay, no sé qué dije. Celos, son celos. Celos se llaman. Celando la calle. Se enojó. Bueno, es con Tico, con Gindo, pues, al final. Ella me está diciendo la corriente, yo solo dije. Ajá. Vaya, entonces... vaya, sí, yo te veo como un amigo, como unos más, entonces tampoco quiero que vayas a creer que porque yo vaya a llegar con una manzana y te la dé a vos, no vayas a creer que, ay, usted quizás porque de verdad yo le gusto o quiera algo conmigo. No, yo te lo digo, va, porque, o sea, tampoco quiero que vayas a pensar mal, va, mal. Y tampoco porque te los demás digan, miren la vez y esto y lo otro, tampoco vayas a creer que es una acción de porque... De querer ligar. Yo digo que para que no pensemos eso, nos lleven a todos los manzanas. Ajá, puede ser, si no solo a él. No, 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 no piense eso. Ajá, sí, tiene razón. Nos va a invitar la vez, si dicen, a comer a Wendy's ahora. Yo no soy mala persona y yo sé que vos tampoco sos mala persona, así como vos sos con todo, y eso sí no lo va a mirar, va. De cómo son, pero igual yo siempre te voy a seguir ofreciendo mi amistad. Marí, y aunque diga, va. Pero no amistad, amistad en serio o amistad así como ahorita. Es que mira, ven, es que es raro porque tal vez yo llego, hey, buenos días, y saluda, hey, buenos días, llego donde vos, buenos días. Pero es que como que un pedo se hubieran tirado por allá. Pero es que tal vez yo como, no hay. Sí, porque los pedos ella los absorbe. Los pedos le ponen atención porque cosas, sale caminando. No, son cosas básicas que ni siquiera son como de... Pero es que, o sea, yo siento que... O tal vez... Yo siento que Tico siente eso porque obviamente como a él le gusta la No, porque es que... Siente rechazo. Lo siente personal. No le hablé yo. Lo siente muy personal. Pero es que yo no soy... Porque yo entro digo buenos días. Yo cuando no me habla la vez y yo balance. Yo misma me digo buenos días. Caballo, paso. No, pero es que a veces son otras cosas. Por ejemplo, que tal vez vienen pasando las bichas. Yo le doy la mano a varias. Y viene ella. No me toques. Así de una vez, no me toques. Te he dicho que no me toques. Tus acciones. Acción de no me toques. Acción de no me toques. Eso sí es muy cierto. Ese sí. Pero igual a Don Giovanni. Más cuando la tienen así. Ah, por eso. Yo lo que te digo es si me vas a ofrecer tu amistad, que sea en serio. Pero es que mira, porque tampoco, o sea, yo no te voy a estar aceptando que me trates mal solo porque hoy sí, pues. Vaya, a veces. El amor. La pregunta del diablo. Espera lo que voy a decir, le voy a decir a Tico.
O sea, pero es que vos crees una amistad que tal vez yo no soy una amistad empalagosa, yo no soy una amistad de que todo el tiempo va a estar ahí tico, tico, tico. O sea, yo no. Pero con nosotros, con los de la barra. O sea, miren, yo a veces ando hago eso ahí y todos los lunes. De que a veces yo llego, le hablo, me voy en mi mundo, a veces en mi casa le hago la gorda, que paso va a ser un tiempo no, con la gorda. Al contrario, la Johanna está de, ya, gorda, quítate de aquí. Ay, no, ven, si quítate. La hueva también, hasta cómo te puso. Te puso, no, garrapata te puso. Garrapata, garrapata, porque solo pegada ya pasaba. Entonces, ¿cómo venía a decir vos que no das amistades empalagosas? Si vos con la hueva era empalagosa, con la Johanna ha sido empalagosa. ¿Y qué tienes si una amistad la puede dar a un hombre o a una mujer? La amistad no importa. Sí, ha sido así con la hueva. La hueva va a ver este video y va a decir, ay, sí, me acuerdo como me jodía. Ay, pero le puse garrapata. Yo no sé qué tipo de amistad les gusta a ustedes, pero yo no soy así. O sea, simplemente solo soy de eso y ya. O sea, así. A ver, ¿qué dijiste? Solo soy yo, o sea. Yo no le creo nada ya. Ay, a diablo, sálvela a ustedes, a diablo, sálvela. Simplemente sálvela, no, ustedes saben. Yo soy por ella, diablo. Y no todo el tiempo voy a andar encima. ¿Qué opina usted de todo esto que ha dicho la vez y diablo? Yo digo que ella misma se contradice todo lo que está diciendo. Se está contradiciendo porque... Vamos a ver la otra amiga de la vez. ¿Y qué puede decir usted, Alejandra? También la mona. Ajá, pero ahorita vamos en orden. Conmigo. Está enamorada, va. Alejandra siempre ha dicho que aquí ve amor. Es que sí, ya de primer paso. Ella experiencia en eso. Ya es la primera escala. Es que, vaya, hágame la pregunta, ¿cómo, qué quiere que yo le responda? No, vaya. La pregunta es, vaya. Usted siempre ha dicho de que la Bessy actúa así por orgullo. Uh-huh. O sea, que en realidad ella sí siente algo por tico, y siempre le ha dicho a la Alejandra, pero y que es amor, eso es amor, pero ella lo demuestra con mala actitud o con capricho. ¿Qué sigue pensando usted? ¿Cree que sigue siendo así? ¿O cree que el tiempo que Tico se alejó de ella mientras tenía una relación, cree usted que eso hizo que la Bessy le bajara un poco ese amor que sentía por el Tico? Pues... de parte de la Bessy, yo siento que ha disminuido, pero de ha bajado.